Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Final Fantasy XIII 2. Vamos a seguir con la serie, chicos, capítulo número 10, me parece que es este. Seguimos en Oerva, chicos, en Oerva 200 de H y bueno, pues en esta parte vamos a intentar completar lo que es toda la zona entera, a ver si la podemos completar. Explorando a ser posible también, ya sabéis, el 100% del mapa. Y poca cosa más, gente, tenemos bastantes PCs, así que también desarrollaremos. Antes de empezar lo que es con el episodio, bueno, quería deciros, solamente es una cosita que quería decir, nada más. Deciros que a partir de ahora, en la descripción de todos los vídeos, este es el primer vídeo donde, en la descripción, si la miráis, bueno, pues al final de todo vais a tener un enlace a Twitch, ¿vale? A una cuenta de Twitch. Me he hecho una cuenta de Twitch, ¿vale? Un canal de esa plataforma. Y bueno, si queréis me podéis seguir por ahí, ¿vale? Por Twitch. Lo que es el tema de directos en el canal, de momento no voy a hacer porque no los puedo hacer. No tengo ni la conexión ni los medios necesarios para ello. Pero en cuanto los tenga, mis planes con este canal es hacer directos, ¿vale? Entonces, mis planes son intentar conseguir el afiliado de Twitch con la menor cantidad de directos posible. Entonces, pues si queréis seguirme desde ya en Twitch, lo podéis hacer, ¿vale? No es obligatorio todavía porque los directos todavía tardarán un poco en estar en el canal, pero si lo queréis hacer ya y os lo quitáis de encima, pues eso ya corre a cargo vuestra. Yo ahí no me voy a meter. Tenéis el enlace, ¿vale? En la descripción. A partir de ahora lo voy a poner en la descripción de todos los vídeos, así que si queréis me seguís y si no, pues me seguís cuando se hagan los directos, eso ya como queráis vosotros. Dicho esto, ahora sí, chicos, vamos a darle. A ver si podemos completar esta zona. A ver, manual. Aquí había una forma, si le damos aquí a optimizar. Ah, sí, vale, aquí. Bueno, tenemos los tipos de formaciones, que puede ser la misma, pero diferente configuración. Puede ser normal, centrado o zonal. La forma normal de la formación es según lo que realmente estaría pensado. Es decir, el ataque implacable, esta formación se centra en atacar a un mismo enemigo. Es decir, el castigador y los dos fulminadores atacan a un mismo enemigo. Aquí, por ejemplo, en avalancha, bueno, pues tenemos dos castigadores y un fulminador. Bueno, pues cada castigador atacará a un enemigo diferente. Bueno, pues podemos aquí cambiar esto y hacer que sea centrado. Y en ese caso, al elegir centrado, bueno, pues los dos castigadores, en vez de atacar a enemigos diferentes, atacan al mismo, ¿vale? Y zonal, pues cada combatiente atacará a un enemigo diferente. De momento vamos a dejarlo en normal. Esto realmente tampoco hace falta cambiarlo, realmente. Solo en combates específicos para poder sacar pues alguna puntuación mejor y demás cosas, pero de momento hemos ido bastante bien con dejar las formaciones normales y corrientes, así que tampoco nos tenemos que preocupar mucho de eso. Escucho una cápsula cerca, no sé si vosotros la escucháis. Sí, mira, ahí está. Pero esto tiene pinta de que es... Ah, no, esto hay que bajar, sí. Hay que bajar otra vez. Sí, esa parte nos ha quedado sin mirar. Bueno, pues ahora bajaremos otra vez. Vamos a hacerlo ahora, en un momento. Y bueno, pues también habrá combates, por supuesto. Así que vamos a darle, venga. Acordaros que estos bichos, que son Sith, bueno, pues son vulnerables a los ataques mágicos de Castigador, a Ruina. Vale, muy bien, me ha gustado eso. Me ha gustado bastante esa combinación.
Muy bien, pues empezamos con 5 estrellitas. Y dos analgésicos. Muy bien, bueno. Hemos empezado bien. Bueno, pues esta zona parece ser que me quedo sin mirar. En la parte anterior, vaya por Dios. Pues no pasa nada, se mira ahora. Divisa de mago. Esto aumentaba el poder mágico. Ahora lo miraremos después de este combate. Nos están dando mucho el material este de la lágrima de Sith. A ver, imagino que se puede entrar aquí arriba. Vale. Pues hay una zona. No sé si os fijáis en el mapa. Ah, estos eran los inspiradores. Esto ya obtuvimos uno de estos. Nada, está muertísimo, tío. Por cierto, creo que ya tenemos el dinero. Sí, tenemos el dinero para comprarle a Chocolina el arma de cera que le quería comprar en la parte anterior. Sí, sé quién eres, hija, sí. A ver, sí, Luna Hiriente. Vamos a comprársela, esta. Nos sobra un poco de dinero. No sé si podemos comprar alguna cosa que sea útil, que parece ser que no. Accesorios, quizá. Pero bueno, el tema de accesorios lo iremos viendo poco a poco. Aquí tenéis. Estos son como decoraciones para los monstruos de la mesnada. Esto, si queréis, lo podéis comprar. Esto para mí es una tontería realmente. Creo que no hay ningún trofeo relacionado con esto, así que de momento yo lo voy a dejar. Así que poca cosa más. Vamos a equiparle este arma cera. Perfecto, fijaros, 71 de ataque físico y 116 de ataque mágico. Y con esta no llega ni siquiera a los 100 de ataque mágico, así que es una mejora bastante, bastante útil. Vamos a ver la divisa de mago esta. Sí, ataque mágico más 10%. De momento lo voy a dejar, no hace falta más ataque mágico, porque eso lo podemos conseguir aquí en el Cristarium. Así que bueno. Vamos a ver con Noel, pues, ¿qué podemos aprender? Aprende ruina más al nivel 33. Bueno, pues sí, esto lo vamos a conseguir. Perfecto. Esto va a venir muy bien para los Sith estos de que hemos ido encontrando. Bien, último estertor al nivel 40. Al nivel 7 velo. Al nivel 11 aguante. Vamos a ir a por aguante. Perfecto. Y coraza más más, hostia. Esta habilidad es muy buena, coraza más más. Es básica. Es coraza. Vale, básicamente es coraza. Pero lo hace a todos a la vez. Así que. También es bastante útil. Pasa que solamente puedo activar otro cristal. Y para que tenga más vida. Pues lo voy a hacer aquí, en protector. Venga. A ver, Sera. Vamos a ver. Vamos a empezar con sanador. Para que aprenda esta, que esto le va a venir muy bien. Para curar los estados.
Bien, obstructor ya tiene las magias más o menos así que me interesan, así que voy a pasar a fulminador. Perfecto, así se queda. Muy bien, hemos hecho una mejora bastante buena. De momento el cristalium de los monstruos lo voy a dejar. Quiero saber cómo se accede a esa zona de arriba, tío. Sí, porque allí hay algo, ¿eh? Esto creo que es con el poder de saltar más. Hay un poder más adelante que nos darán que nos permite al personaje saltar más. Más distancia. Así que será para más adelante eso. Vaya, esta parte de atrás no la tengo vista, me cago en la puta. Bien, este, la Chelicerata, es un obstructor que es bastante útil. Alguno de vosotros creo que me lo dijo, no recuerdo quién ahora. Creo que fue más de una persona, de hecho. El que me dijo que este bicho era súper útil. Hostia, pócimas de maná, su puta madre. Eso es un catalizador de nivel 2, ¿eh? Mira, nos hemos olvidado de explorar esta parte de aquí. Muy bien, bueno, ahora sí podemos regresar. Voy a estar seguro de que podemos regresar. Podemos regresar, bien. No nos hace falta luchar tanto, realmente. Yo creo que con el equipo que llevamos, vamos ya bastante bien, realmente. Lo que sí quiero probar ahora es ruina más. A ver qué tal. Pues no es tan útil, ¿eh? No es tan útil como yo me pensaba. Vale, se está muriendo el de este. Vale, seguramente ni de coña ya sacaremos las 5 estrellas. Este se puede obtener, no, es indomable. Bien, anticoraza, eso me gusta. A ver cómo es esto. Nah. Es bastante meh este, ¿eh? Sí, el combate ha sido complicado. Ha sido complicado.
Es que el hijo de puta este, el Uduj este, es tocho, ¿eh? Es un hijo de puta, cabrón, este. Es muy tocho este hijo de puta. A ver, quiero ver que no me estoy dejando nada. Bien, voy a pasar. Que parece ser que no voy a poder. Esa era mi intención, pero no voy a poder. Hostias. Vale, nos están dando pócimas, eso me gusta, tío. Son catalizadores de nivel 2 que nos hacen falta ya, así que... genial. Aquí habrá, mira, aquí hay una brecha de estas. Que será otro fragmento, seguramente. Así que nada, a resolver anomalías. A ver si me acuerdo de cómo es este. Bien, aquí creo que son 3 niveles o 4. Anda, es un genízaro, mira tú. Vale, ha sido sencillo. Más sencillo de lo que esperaba yo. Genial, me gusta eso. Muy bien, vamos a ver ahora. Ah, este era fácil. Este es fácil. Vuelve a cambiar. Pero... es que no me gusta el control de esto, tío. Ahora. El control es bastante malo, en el sentido de que... Yo recordaba que si manteníamos pulsado la X, lo que es el cable este, que es como una especie de cable... esto, quiero decir, esto que estamos tocando, pues el cable seguía saliendo si manteníamos pulsado la X, pero parece que no. Este sí era complejo. No, tío, no. Vamos, vamos, vamos. Vale. Ha estado bien. Creo que ya está.
Sí, ya está, perfecto. Muy bien. Ya llevamos 20 minutos de vídeo. Hostia puta. Se pasa rápido, ¿eh? Se pasa rapidísimo, tú. Vamos a intentar acabar esta zona. No creo que lo logremos, ¿eh? Pero vamos a intentar acabarla. Porque me parece que nos falta otra brecha de estas. Me parece que nos falta otra. Perfecto, Coral del Tiempo, nuevo fragmento. Nos queda un fragmento de esta zona. Nos queda solamente un fragmento, chicos. Un fragmento. Tres lágrimas de Sith. Bien, tenemos que ir a donde nos marca el punto de destino, pero vamos a explorar primero, pues, la zona entera. No parece que haya nada, pero... No. Pero nunca se sabe, oye. Ah, enemigos nuevos. Enemigos nuevos si apetece. Vamos a Molotov, hostias. Madre mía, este combate eran 5 estrellas, pero bueno, no pasa nada. Mira, placa prodigiosa, tornillo prodigioso. La placa es el material de nivel 2 para los monstruos mecánicos. Así que ya tenemos ahí otro material nuevo. Me gustaría intentar encontrar, porque me parece que la cosa invisible que vimos en este trocito de mapa, al que no podemos llegar, eso me parece que es el último... Eso me parece que es el último fragmento de esta zona. Pero ahí no podemos llegar ahora, así que no nos queda otra que esperar. Mira, ahí tenemos un portal. Aquí tenemos cápsula invisible. Joder. Iros un poco a la mierda, hombre. Pesaos, coño. Pero pesaos, joder. A dar por culo, hombre. Es un castigador. No me puede dar más igual, tío, ahora. Hemos obtenido una, por cierto, una babosa Molotov. Dale, hombre, venga, corre. Joder, ya era hora. Se estaba tomando unas vacaciones el Moguri, tío. Himno Corona. Mira, aquí podemos hablar con Sera ahora. Joder, qué pesados. Qué pesados, tío. Pero pesados, ¿eh? La madre que los parió, tronco. Hemos obtenido antes, por cierto, una Hipno Corona, y esto es una lente libra. Vamos a ver la Hipno Corona, que eso es un accesorio que tiene 40 de carga y nos da Synchro Sprint más.
¿Qué esto es? Incrementa la velocidad de carga de la barra de sincronía. Ah, mira. Para poder hacer los ataques especiales. Bueno. Aquí tenemos un portal. Pues lo típico, un artefacto. Muy bien. Y esta parte la tenemos vista ya, ¿no? Sí, nos queda solamente la parte, la superficie esa enorme. Tenemos el 87% del mapa explorado. Así que parece que vamos a conseguir el 100%. Bueno, no, el 99-98, porque esta parte pequeña, acordaros que no se puede investigar. Hasta que no tengamos el poder ese que he dicho, el de saltar más alto. Ah, no se puede mirar todo, ¿qué dices? No se puede mirar el mapa entero. Esto creo que es en otra zona más adelante, que es eso herba, pero de otra época, creo. Pues no nos queda otra opción que seguir. Pues entonces vamos a terminar ya esta zona, ¿eh? Porque creo que ahora venía un boss. Había que luchar con un jefe ahora. Vale, se acaban de cargar al bicho, tío. ¿Qué dices? Sí que son tochas estas hijas de puta, ¿no? Son tochas, tío. Pero el bicho no se me ha muerto, no. No se me ha muerto. Vale, vale. Madre mía, me estaba dando algo, tú. Fang y Vanil. Se refiere a ellas. Vale, pues voy a echarle otra ojeada al Crystarion, porque como he dicho, creo recordar que tenemos un boss ahora para vencer. Así que vamos a ver qué cosas podemos aprender. Primer eslabón, esto es interesante. Si tenemos fulminadores en el grupo. Nada, de momento voy a usar inspirador. A ver si por un casual llegamos al nivel 18. Creo que no. No, me voy a quedar corto. Lo que sí que tenemos es expansión, perfecto. Tenemos expansión y voy a desbloquear, que no sé qué cojones desbloquear con este tipo. El premio este, premio inspirador más. Esto es para que duren más las habilidades, los efectos beneficiosos, para que duren más. Es esto, así que... Mira, casi casi un nivel más, tío, para coraza más, tío. Putada, joder, putada. Putada y grande. Bueno, a salud no vamos a llegar tampoco con esta. Ah, pues sí, sí que llegamos. Perfecto. Genial. Bien, y voy a aumentar la barra BTC con esta. Para tener ya los cuatro segmentos con ella que ya le hacen falta. Bien, genial. El comando salud. De puta madre. Ya era hora. Esto es para curar una cantidad proporcional. Vale, este está al nivel máximo. Ya no se puede desarrollar más. Pero el Uridimus sí que puede. Y tenemos ahora las pócimas. Mira. Hostia puta, ¿eh? Telita con la recompensa, tú. Ahora nos pide dos. Bueno, pues así se va a quedar de momento. Aquí tenemos las placas, que son de grado 2. Así que mira, el gnomo se va a poder desarrollar mucho, ¿eh?
Sí, ojo, ojo, ojo. Hostia puta, tío, mira. Menudo desarrollo ha cogido, 192 de poder mágico. Eso es una pasada realmente, si os lo paráis a pensar, ¿eh? Así que los bichos de la mesnada que tenemos están muy bien, ¿eh? Están muy bien. Vale, a ver, formaciones. Que esto va a ser clave ahora en la lucha con el jefe. Llevamos media hora de vídeo, así que a ver si no tardamos mucho en vencerlo. A ver. Podríamos empezar con esta, de nuevo. Esta formación está muy bien. Sí, No, voy a empezar con esta, pero voy a hacer un cambio. Que va a ser este. Galima. Esta formación es muy buena. Y voy a empezar con esta. Mientras metemos buffos, Sera se va a encargar de... De joder al boss. Me acuerdo perfectamente de quién era el boss, así que no voy a decir nada para que lo veáis. 600 guiles, porque quizás os sorprenda un poco quién es. 4.000 guiles tenemos, hostia. Quiero ver si tenemos hemo pociones. Sí, tenemos dos, porque el jefe este provocaba desangramiento. Así que vamos a ver qué tal, chicos. Por aquí atrás no hay nada. Hay una cápsula arriba, que lo escucho. Y nada, 90% de superficie explorada. Nos queda explorar toda esta parte grande, que creo que es en otra época. Hay que venir. Que creo que era Oerva 300 de H. Pero bueno, ya veremos esto. Tampoco quiero decir nada. Sí, vamos a darle. Yo creo que con estos parámetros estamos bien. Que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver. Es que escucho una cápsula, tío. Pues no, ¿será que me estoy volviendo ciego o algo? Vete a saber. Anda, esto es un auspiciador de estos. Esto era lo que tenía Hope. Acordaros de eso. Esto es lo que nos enseñó Hope hace tres partes. ¡Hostias! Esa era Yul. Tía puta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando tú? Joder, lo que está pasando tú. If you change the future, you change the past. It keeps changing. Change is the constant. Caius. I have seen you. I have seen you both. Yule. What? You mean Osiris? I am not the Yule you know. But
Esta música mola, tío. You must understand, there are many Yules. Caius. Wait. I saw you. My sister was fighting you. What are you doing here in this time? I learned of your journey, leaping back and forth along the timeline. Yule has been watching everything you do. No. She's been watching us. Me encanta la voz de este tío. So you understand the significance of that. Then you must also understand that I am here for a reason. Your actions have necessitated the strictest sanctions. Me encanta la voz de Caius, tío. Hey, hold on a second. What do you mean, sanctions? I must protect the sanctity of the timeline. Vale. A ver, tenemos a Caius Balaz, que este es el jefe de esta zona. Me encanta, repito, me encanta la voz que tiene el doblador, me refiero, que tiene este personaje, porque si habéis jugado Final Fantasy IV, lo que es el remake, Final Fantasy IV, si os suena a Kane, pues es el mismo doblador, la misma voz. Esa voz me encanta, tío. Es una de mis favoritas. Vale, tampoco quita tanto como yo pensaba. Bien. Vamos a darle, hijo de puta, cabrón. ¿Cuánta vida tienes? Coño. Pues tiene poca, ¿eh? Solo 30.000. Eso no es nada. Vaya, es vulnerable a veneno. Venga ya. Buah, este tipo va a ser coser y cantar, ¿eh? Este tipo está muerto, pero muerto. Venga, a tomar por culo. Ya está. Ha sido muy sencillo. ¿O es que hay que luchar otra vez con él? You shall pay for your crimes in blood. Telita. Stop this, Caius. I am not going to fight you. Times have changed. I'm not the Caius you once knew. To change history is a sin. It's too late. The timeline has already changed. But must we accept this, Yule? If you change the future, you change the past. You can remold history as your heart desires. Let's go now, before you are made to witness more. Anda, esto tiene pinta de artefacto. Anda, mira, 5 estrellitas. Toma ya, de puta madre. Mola. Sin objetos, vaya. Que agarrao. Bueno. Como veis, ha sido muy sencillo el jefe. Me lo esperaba más complicado, porque yo qué sé. Visto lo visto con Aloada, que era el jefe de los montes de Yastras, que se costó mucho más. Pues me lo esperaba más complicado, ha sido muy fácil.
Y hemos visto a Yul, al oráculo, que está con Caius. Que acordaros que este tipo, el Caius, es el que luchó con Lightning al principio del juego. Ah, mira dónde estaba la puta cápsula, tío. Vale, parece ser que se tenía que romper esto para poder llegar a ella. Sabía yo que loco no estaba. Perfecto, artefacto de los albores. Esto creo que llevaba a la estepa de Archilte, si no me equivoco. Ah, me esperaba un decide. Ah, pues sí, mira, un decide. A ver, la paradoja se ha resuelto y el auspiciador ha aparecido. Pero quedan dudas por resolver. Joder, ¿cuánto dinero nos darían por el artefacto? Esta es la respuesta divertida, se supone. Hay respuestas serias y respuestas divertidas, como habréis podido apreciar. Esta no sé, no recuerdo si alguien me dijo si esta era obligatoria responderla con una opción, con X opción. Así que voy a preguntarle por quién es Caius. That man, Caius. Who is he exactly? I've seen his face before in my dream. I thought I recognized him, but I don't think he's the man I used to know. He couldn't be here. Not in this time. Pues parece que tiene el poder de viajar en el tiempo. Él o Yul. Uno de los dos. Bueno, capsulita, ven a mí. 10 tornillos potentes. Esto es de nivel 1. Pero bueno, algo es algo, oye. Anda, chocobito. Hay un chocobo ahí. Mira tú el chocobo como pelea, el hijo de puta. Vale, 6 placas prodigiosas. Que esto es de nivel 2. Bien. No nos dejan explorar el mapa entero. Su puta madre, joder. Bueno, no pasa nada. Ahora se supone que tenemos que ir a este portal. Pero quiero ver el artefacto que nos ha dado. Irradia un calor propio del sol. Esto creo que era el... La estepa de Archilte, creo que era este. La estepa de Archilte o los montes de Yaschas, pero otra... Otra época, tío. No me acuerdo ahora exactamente qué zona es de las dos. Pero sé que una era. Sé que una era de las dos. Creo que era los montes de Yaschas, ¿eh? Otra vez, pero... No la misma que la de... La de 10 DH, donde estuvimos hace unas partes. Creo que es otra. Vamos a comprobarlo. Así salimos de dudas. A ver, desmontar era L1. Acostumbrado a darle al círculo. Bien. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Pero lo vamos a dejar en el umbral de las eras, ¿eh? No vamos a seguir. Vamos a guardar. She was the same. The same face. The same voice. But even so, she didn't know me at all. You mean you? Yes. Well, no questions? A ver, Noel está preguntando por Yul y se extraña de que no se le pregunte nada. ¿Conviene decirle algo? Vale. Será complicado que cuente algo, no me entero de nada, nada de preguntas, es algo personal. Vale, pues... Vamos a darle esta, a ver. Seems to me that if I ask, you'd have a hard time trying to answer.
I know what it feels like, not being able to explain how you feel, so I won't ask. Thanks, Sarah. We'll talk about it soon. Sure. Lightning, Noel and I traveled to Erba. You wouldn't believe how much happened to us there. We found a prophecy that the Seeress of the Farseers had recorded. We saw a young girl called Yule, just like the Seeress. And we met a man named Caius, the man you were fighting in my dream. I guess what worries me the most, though, is that Noel looks sad. Sadder than I've ever seen him. And there's something else, too. The strange thing that both Caius and Yule said about the past. If you change the future, you change the past. I'm afraid of what that might mean for us. When Noel and I solved the paradox, we changed the future. ¿Eso es verdad? Does that mean the past of Hope and the others has also changed? En efecto. Claro, estamos cambiando cosas que son futuras. Entonces las cosas pasadas son diferentes. Porque se supone que sin haber venido nunca aquí a Oerva, pues Oerva debería haber sido devorada por el espacio-tiempo. Porque si no hubiésemos resuelto las anomalías de las brechas, pues este Oerva se habría ido a la mierda directamente, al final, engullida por el propio espacio-tiempo. Y al final, pues, hemos podido solventarlo y eso, pues, indica en el pasado que esto jamás ocurriría. Es decir, Oerva estaría perfectamente desde el año 10, donde estuvimos antes, hasta el 200, que estuvimos ahora. Vale, mira. Siguiente sitio, Montes de Yaschas 1X. Vale, encontramos el primero que tiene una X. ¿Y qué sería? ¿Y qué diferencia? ¿Qué diferencia puede haber aquí? Pues nos la explican aquí, chicos. Cambiando el pasado. A ver, gracias a la intervención de Sera y Noel en la historia, se ha creado una nueva versión, perdón, de la misma. Cuando se crea un mundo paralelo, el cero de los años queda sustituido por una X. Ojo, ¿eh? Por ejemplo, 1XDH significa 10 años después del hundimiento del nido, justamente como lo que pasó la otra zona que tenemos, que es Montes de Yaschas 10DH. Al igual que 10DH, pero con la diferencia de que en esa época la gente tendrá diferentes recuerdos, ya que ha llevado otro tipo de vida. Ahí lo veis. Vale, perfecto, pues. Ahora, como veis, estamos en la misma zona. Es exactamente esta, exactamente la misma, pero han pasado diferentes cosas y ahora los recuerdos de la gente son totalmente distintos. Entonces, de ahí la X, ¿vale? Tenemos 4 fragmentos por conseguir, así que esta zona la visitaremos en la siguiente parte, chicos. Voy a guardar. Y los datos guardados están aquí. Pues voy a usar los datos guardados 3. Y a partir de aquí seguiremos en la siguiente parte. Vamos a dejarlo ya, que nos acercamos peligrosamente a los 50 minutos y eso no mola. Que luego para editar estos vídeos no veas lo que se pega el PC. Así que nada más, chicos. Si os ha gustado esta parte, como siempre, pues dejadme ahí un buen like, un comentario, como siempre, aportando cositas o comentando sobre el juego, cualquier cosita que queráis decir, siempre y cuando no tenga spoilers. Repito, lo del principio del vídeo, si me queréis seguir en Twitch, a pesar de que todavía no vamos a hacer directos, pero bueno, si me queréis seguir en Twitch, ahí tenéis el enlace, ¿vale? En la descripción, a partir de ahora, va a estar en todos los vídeos subidos al canal. También podéis encontrar el enlace en la pestaña de más información del canal, así que ahí ya como queráis vosotros. Repito, no vamos a hacer directos de momento, porque no se puede, pero en cuanto se pueda, se van a hacer, entonces, pues si tenemos ya algunos seguidores antes de empezar, pues mejor, ¿no? Porque mi intención es hacer los directos tanto por Twitch como por YouTube a la vez, ¿vale? Porque se puede a la vez, por las dos plataformas. Así que poco más, chicos. Me despido ya por aquí. Próximamente en la siguiente parte haremos esta zona. Así que nada, gente. Un saludazo enorme para todos y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.